Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy quiero hablarles nuevamente del sulfato de magnesio, pero en esta oportunidad quiero referirme a una complicación producto de su uso, y es la intoxicación por sulfato de magnesio. Sabemos emplear el sulfato de magnesio, sabemos colocarlo, sabemos cómo administrarlo, pero debemos tener en cuenta también que debemos realizar una observación exhaustiva y debe ser la paciente monitorizada, principalmente, por supuesto, lo que es la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, reflejos osteotendinosos, que nos permitan de alguna manera, y también por supuesto la evaluación electrocardiográfica, que es muy importante, para poder tener un margen de seguridad y poder conocer si la paciente pudiese estar haciendo una intoxicación por el sulfato de magnesio. Principalmente asociado a qué, a depresión del sistema respiratorio, disminución de los reflejos osteotendinosos, por eso es que debemos estar muy pendientes de qué debemos evaluar y cómo debemos monitorizar. Por eso es que la paciente, por supuesto, debe tener una sonda vesical colocada, porque el sulfato de magnesio se excreta a través de la orina. Motivo por el cual, si tenemos, por ejemplo, una oliguria y colocamos el sulfato de magnesio, corremos el riesgo de que pueda existir una intoxicación. También, por supuesto, monitorizamos la parte de la frecuencia cardíaca respiratoria y el electrocardiograma, porque existen cambios que se pueden presentar allí que nos permiten establecer que la paciente pudiese estar haciendo una intoxicación. Pero básicamente lo que quiero es enfocarme en qué hacer en caso de que ocurra la intoxicación. Si por ejemplo nosotros tenemos que la paciente presenta algunas características propias de la intoxicación, debemos actuar inmediatamente. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, debemos suspender la infusión de sulfato de magnesio. Es lo lógico. Una vez que tenemos a la paciente y sospechamos porque, por ejemplo, tiene una disminución de la frecuencia respiratoria o la paciente tiene algún cambio electrocardiográfico, que ya vamos a ver en función al valor que puede tener de sulfato de magnesio, qué va a presentar la paciente, entonces nosotros debemos actuar. Y actuamos así. Quitamos el sulfato de magnesio. En segundo lugar, colocamos oxígeno húmedo a 10 litros por minuto, colocamos solución fisiológica 500 cc a un goteo rápido, esto es importante. De igual manera, colocamos a la paciente en decúbito lateral izquierdo en caso que la paciente todavía esté embarazada, monitorización fetal estricta, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y sacamos una muestra para medir la magnesemia. Pero ¿qué pasa? Que en nuestros hospitales, hospitales latinoamericanos, hospitales de Venezuela, hospitales de Ciudad Bolívar, hospitales del Estado Bolívar, Venezuela, prácticamente es muy difícil o no contamos con este tipo de estudios, por lo que debemos correlacionar con la parte clínica. Y así tenemos, por ejemplo, que cuando el magnesio está normal en sangre, es decir, los valores están óptimos, más o menos se van a encontrar entre 4,8 y 8,4 miligramos sobre decilitro. Y en este caso la paciente no va a presentar ningún síntoma, ninguna característica de la intoxicación. Ahora, si la paciente tiene entre 10 y 12 miligramos sobre decilitro, ¿esto se va a correlacionar con qué? Bueno, inicialmente con lo que es una disminución de la frecuencia respiratoria con cambios en el electrocardiograma, principalmente asociado a conducción o un retraso en la conducción. Esta parálisis respiratoria, que sería la forma como lo denominemos, disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de los reflejos y cambios electrocardiográficos asociados a retraso en la conducción, nos estaría diciendo que el magnesio está más o menos entre 10 y 12, y ya aquí es donde debemos actuar. Aquí es donde debemos suspender, debemos realizar las cosas para, vamos a decir, que la paciente no se vaya a complicar con riesgo de muerte. Si el magnesio se encuentra en un valor entre más o menos 15 y 18 miligramos sobre decilitro, aquí ya hay
un problema mucho más grave, donde la paciente tiene una depresión respiratoria importante con un bloqueo AV, que lo podemos evidenciar en el electrocardiograma, y prácticamente reflejos osteotendinosos abolidos. Entonces ya este es un caso más avanzado, ya se supone que aquí debimos haber actuado, ¿ok? Pero es como para correlacionar con el valor de la magnesemia. Entonces, si ocurren estos síntomas, tenemos más o menos un magnesio entre 15 y 18 miligramos sobre decilitro. Ya cuando el magnesio se encuentra por encima de 25, ya hay un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio. Por eso es que debemos tener en cuenta esto, correlacionarlo con la clínica. ¿Pero dónde debemos actuar? Bueno, al inicio, cuando tenemos una disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de los reflejos, una conducción o un retraso en la conducción en el electrocardiograma, aquí es donde debemos actuar. Y además de todo lo que le mencioné, colocar oxígeno húmedo, paciente de cúbito lateral izquierdo, monitorización fetal, suspender el magnesio, vigilancia estricta de la diuresis, forzar esa diuresis para que se elimine el sulfato con la solución. Todas estas cosas va a ir acompañado, o debemos colocar, lo que es el gluconato de calcio. Por eso es que si yo voy a colocar el sulfato de magnesio a una paciente con preeclampsia o por cualquier otro motivo, debo tener disponible el gluconato de calcio. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, doctor, ¿pero cómo se coloca el gluconato de calcio? Porque siempre gluconato, pero ¿cómo se coloca? Bueno, la dosis de gluconato de calcio es que debemos pasar un gramo. Un gramo de gluconato de calcio es la dosis para revertir los efectos del sulfato de magnesio. ¿Pero cómo lo vamos a colocar? Bueno, el frasco de gluconato de calcio viene al 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que son 10 gramos de gluconato de calcio en 100 cc del frasco. Necesitamos un gramo, por lo que vamos a colocar 10 cc de esa solución en 10 cc de solución 0,9 y lo vamos a pasar en 10 minutos. Por eso es que esto es lo que se denomina la regla de los 10. Es decir, que el gluconato de calcio nos lo vamos a prender para actuar de manera expedita y no tener que estar sacando cuenta de la concentración de la regla de 3, que tenemos la mnemotecnia que es la regla de los 10. Es decir, 10 cc del frasco de gluconato de calcio en 10 cc de solución 0,9 y lo vamos a pasar en 10 minutos. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta y esto nos va a ayudar muchísimo a revertir los efectos de la intoxicación por sulfato de magnesio. No se les olvide, es una complicación que realmente no es común porque lo hacemos o utilizamos el sulfato de magnesio de manera juiciosa, monitorizamos bien a la paciente y en verdad que es muy difícil. No, si alguno de ustedes conoce algún caso de intoxicación por sulfato de magnesio, de verdad que nos lo escriben en los comentarios, pero desde el punto de vista de la experiencia que yo pueda tener de más de unos 12 años en la sala de parto, no he tenido ningún caso de intoxicación por sulfato de magnesio. Pero, así como no lo tengo, debo siempre estar preparado porque la intoxicación por sulfato de magnesio puede crear un efecto realmente deletéreo en la paciente con una alta tasa de mortalidad si no se toman las medidas de manera inmediata. Entonces esto es muy importante, recuerden que la preeclampsia ya le produce a la paciente suficientes problemas, suficientes daño, no solamente a ella, sino al feto o a su recién nacido, para entonces también tener que anexarle una nueva complicación que pueda atentar contra su vida. Esto es muy importante tenerlo presente, muy importante tenerlo en cuenta a la hora de tratar a una paciente y de indicar el sulfato de magnesio. Medicamento realmente beneficioso, efectivo, con muchos efectos beneficiosos en la paciente con preeclampsia, pero debemos tener en cuenta que puede tener un efecto negativo si no lo empleamos de manera correcta. Y recuerden el video pasado donde les mencioné cómo utilizarlo, cómo colocarlo, evitar sobredosificar para también poder disminuir el riesgo de tener una intoxicación por sulfato de magnesio. En verdad, muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar este video hasta aquí. Espero que lo tengan muy en cuenta a la hora de tratar a una paciente y de colocar este medicamento. Muchísimas gracias y nos vemos en una
próxima oportunidad. Hasta pronto.